hay grandes expectativas en la temporada 2024 del municipio de Buenavista, Córdoba. De acuerdo con los conocedores del tema, manifiestan que tienen un muy buen cartel y que es la más esperada de la fecha en la región del Alto San Jorge cordobés. Es por ello que seguimos en la ruta del Toro Bravo, mostrando las ganaderías que se estarán lidiando en esta corraleja. Vamos en busca de los toros de la ganadería La Cantera. La ganadería La Cantera de los hermanos Monterrosa fue la ganadora de la temporada pasada en Buenavista, por lo que, de acuerdo a lo manifestado por sus propietarios, están preparados para defender el título. La ruta del Toro Bravo ha llegado hasta la ganadería La Cantera de los hermanos Monterrosa, una ganadería que pasta en zona rural del municipio de Buenavista, en el departamento de Córdoba. Esta ganadería tiene más de 4 años de fundada. Fue fundada el 15 de enero del 2020, con buenos resultados en las diferentes salidas. Dos veces hemos llegado a construir la historia de los toros que serán lidiados en la monumental del municipio de Buenavista, Córdoba, en su temporada 2024. Recuerde, esto es la ruta del Toro Bravo. Ya montados en los caballos salimos a recorrer los potreros donde están los lotes de toros que los hermanos Monterrosa han apartado para enfrentar este compromiso con la afición taurina de Buenavista y pueblos visitantes. Encontramos los primeros toros refugiados bajo esta gran sombra. Allí se dejaron hacer a muy poca distancia las imágenes. Estaban tan cómodos que nada les perturbaba. Seguimos el recorrido y vamos encontrando más ejemplares que tratan de escabullirse entre el cauce de este arroyo. Finalmente pudimos verlos a campo abierto a este gran grupo de toros de muy buen porte, unos toros en óptimas condiciones para saltar al ruedo en la monumental de Buenavista. Mostrando fuerza y firmeza en sus desplazamientos, se mueven por diferentes partes de este potrero, mientras nosotros hacemos el registro fílmico.
Ahora estamos en el segundo potrero. Aquí la estampa es mucho más notoria. Unos toros sobresalientes en sus condiciones corporales y en armaduras. Como dice Pacho Monterrosa, aquí está la pulpa de la ganadería La Cantera. La cantera del Toro Bravo de los hermanos Monterrosa está lista para abrir la temporada en la Monumental de Buenavista el próximo viernes 28 de junio. Buenos días, cordial saludo a toda la afición taurina. José, hemos escogido un buen encierro para Buenavista, para esta temporada 2024, queriendo ratificar lo que hicimos el año anterior, que fuimos los ganadores en este hermoso municipio. Sabemos que este año la competencia está dura, tenemos ganaderos de mucha historia, pero con el favor de Dios estaremos a la altura de estos ganaderos. Bueno, extender la invitación especial para todos los municipios vecinos y los departamentos también, como Antioquia, municipio de Montelíbano, La Apartada, Ayapel, Nechí, Planeta Rica, sobre todo una invitación especial para el municipio de nosotros, el municipio de San Marcos Sucre. Están todos cordialmente invitados para este viernes 28 de junio a esta gran tarde de toros. Con este tercer grupo de toros de la ganadería La Cantera, donde hay toros de respeto y de gran trayectoria como este panquemao llamado El Campeón, nos despedimos de esta visita de la ganadería La Cantera, no sin antes invitar cordialmente al pueblo buenavistero y todos sus alrededores a darse cita a esta gran temporada 2024.